Consejo de Seguridad Extraordinario en Risaralda para tratar la minería ilegal. Abuso contra el medio ambiente. Incautan madera en el corregimiento de la Marina. Autoridades desmienten presencia de grupos armados en Chinchilla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero de nuestra gente, CNC Noticias. Comenzamos con lo más reciente hoy en el departamento de Risaralda y en el eje cafetero, porque la gobernación de Risaralda celebró un consejo departamental de seguridad para analizar el tema de la minería ilegal. Allí se discutió sobre la responsabilidad de quienes realizan estas prácticas ilegales. El gobernador de Risaralda aseguró, tras finalizar el consejo de seguridad, que no solo existe minería ilegal en el río Agüita, municipio de Pueblo Rico, situación que fue verificada esta misma semana. El mandatario departamental señaló que la práctica de la extracción ilícita también se está realizando en municipios como Santa Rosa de Cabal y Quinchía, por lo que se está buscando la manera de sancionar a los responsables. Hay una normatividad que hay que respetar, la Fiscalía está trabajando en este frente para poder individualizar y para poder iniciar procesos penales contra las personas que están practicando la minería ilegal en nuestro territorio. Pese a que la práctica ilegal se evidenció en una visita de la Corporación Autónoma de Risaralda, el gobernador señaló que se debe seguir un proceso legal, al tiempo que aseguró que nada tiene que ver con la autonomía de poblaciones indígenas. De minería es un tema de la nación, de todo este territorio, y es una normatividad general que tenemos que respetar todos los que habitamos este territorio. Seguimos con más información ambiental, porque en las últimas horas autoridades policiales, mediante planes de control, realizó la incautación de 31 metros cúbicos de madera en el corregimiento de la Marina. Esto ocurrió en el municipio de La Virginia, donde la unidad adscrita al Grupo de Protección Ambiental y Ecológica asociada a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda logró detener al transporte de carga pesada que mostraba inconsistencia en el salvoconducto y sobre el cupo del vehículo transportador. La madera en mención quedó a disposición de las autoridades. Pasamos a lo que tiene que ver con el documento que emitió esta semana la Defensoría del Pueblo de Risaralda y que alertó a habitantes del municipio de Quinchía luego que se asegurara que al menos 4 corregimientos tendrían presencia de grupos armados. Autoridades departamentales desmintieron esta información. 4 corregimientos y 10 veredas del municipio de Quinchía estarían siendo amenazados por desmovilizados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AUC, y exintegrantes del Ejército Popular de Liberación, EPL. Para el alcalde Jorge Alberto Uribe, es apresurado afirmar este tipo de informaciones, a pesar de que en los últimos días se atendió la denuncia de un letrero del ELN en la vereda de Buenos Aires. Según los análisis de inteligencia y lo que nosotros hemos averiguado con nuestra comunidad, simplemente es una cosa de terror, pero no porque tengamos presencia de grupo de ELN en el municipio. El pasado mes de junio, el corregimiento de Irra fue escenario de la captura de Orlando Vergara Hidalgo, alias Simón, también conocido como El Viejo, quien estuvo delinquiendo en el municipio de Quinchía e intentó reorganizar la estructura criminal del EPL. Estamos también trabajando de manera puntual frente a lo que tiene que ver con la captura de un bandido muy reconocido también en la región, alias Motorratón, que es una persona que en ese momento está buscado por nuestra policía y nuestro ejército. Autoridades señalaron que continuarán trabajando para dar tranquilidad a los habitantes de Quinchía, pese a que no se descarta la situación de riesgo por presencia de grupos armados. Señalaron que es muy temprano para generar una alerta en el departamento. Y los días que han precedido el cese bilateral de fuego y de hostilidades entre el gobierno y la guerrilla de las FARC ha traído algunos cambios en el departamento de Risaralda. Justamente esta semana se inició con el desmonte de las trincheras que por más de 2 décadas habían protegido a las subestaciones de policía, específicamente la de Santa Ana, de estos hostigamientos de grupos subversivos. Uno a uno fueron desmontados los bultos de arena y derribados los muros que formaban parte del entorno de la subestación de policía en Santa Ana. Los vecinos del sector que colaboraron con la labor de remoción cuentan las historias de los muchos hostigamientos que sufrieron estos muros. Que fueron, ave María, momentos de mucho terror. Y ahora con el avance de la paz es un futuro, más prosperidad, va a haber más, pensamos, va a haber más empleo y todo eso para los futuros,
estudiantes, la juventud ahora que es la más afectada. Un total de 8 ataques subversivos, el más cercano a principios del año 2000, hechos que dejaron más de un policial muerto, heridos y víctimas civiles. Lo sufrimos en carne propia, los atentados de la guerrilla, que el último atentado fue en el 2001. Ya en este momento, desde eso, ellos no han vuelto. Ya estábamos más tranquilos porque teníamos el apoyo y de la policía y de las Fuerzas Armadas que nos han acompañado siempre y que han hecho un gran trabajo. Muros y costales que durante décadas alejaron a la fuerza pública de la comunidad, hoy serán espacios públicos que los acercarán más en busca de construir nuevos territorios de paz y un mejor país. Estamos invitando también a la comunidad para que próximamente hagamos un monumento en este lugar en honor a los policías que murieron en algunas tomas guerrilleras. Allí hubo heridos, hubo población afectada. Básicamente es un acto de solidaridad con los héroes que en su momento fallecieron. Esta labor de remoción de trincheras se seguirá desarrollando en los municipios de Guática, exactamente en el corregimiento de San Clemente, y en el municipio de Pueblo Rico, específicamente en el corregimiento de Santa Cecilia. Veamos el estado del tiempo en las principales ciudades del eje cafetero: Armenia, Pereira y Manizales. Y a partir de hoy damos la bienvenida al fin de semana. Recuerda entregar las llaves, regresa a su casa sano y salvo, porque hay seres queridos que lo están esperando. Este es el pico y placa para este lunes 26 de septiembre. Pausa para comerciales y ya regresamos con más información acá en CNC Noticias. Cerca de 89 mil risaraldenses le cumplieron la Risaralda, pagando el impuesto vehicular en el primer semestre. Gracias a su contribución, logramos un recaudo histórico de 16.648 millones de pesos. Esos recursos los invertiremos en plan de alimentación escolar, en infraestructura escolar, en vías y en proyectos sociales. Gracias por su aporte a una Risaralda que es verde y emprendedora. Si no pagó su impuesto vehicular antes del 30 de junio, acérquese a la Gobernación de Risaralda y conozca sus posibilidades de pago. Si tiene más de una vigencia, haga un acuerdo para ponerse al día. ¿Quiere comprar televisor inteligente TDT y tiene poco dinero? ¿Los televisores inteligentes son muy costosos? No se preocupe. Con el nuevo Android TDT, usted podrá convertir su televisor convencional en un televisor inteligente con la TDT gratis. Es muy fácil y económico. Llame a los números que aparecen en pantalla. 320-689-2832. 316-747-7280. Asesoría gratuita. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. Otto Ropa Deportiva está presente en los grandes eventos. Por eso vive la emoción de las mejores competencias. Le da impulso al deporte y le marca su estilo único con cada prenda. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Otto Ropa Deportiva. Visita en internet nuestra vitrina virtual www.otto.com.co y en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Otto, la marca de los grandes deportistas.
Llega a este canal el gran maestro mayor Daver Urbay, doctor honoris causa en parapsicología y ciencias afines, con su curso Los Astros, su destino y los sueños. Daver Urbay, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Solución a todos sus problemas. Prepare su corazón y su mente. El problema de movilidad en Pereira se convirtió en un tema serio para sus habitantes. Expertos debatieron en el Consejo Municipal las necesidades de crear nuevas vías, fortalecer la cultura ciudadana, promover el uso de medios de transporte alternativos y un mayor uso del transporte masivo. Veamos. Hay que seguir construyendo la ciudad en torno a la movilidad sustentable, donde hay que seguir fomentando el uso de la bicicleta, donde hay que seguir fomentando, por supuesto, ese pensamiento colectivo. Para que se respete siempre la vida del peatón en la vía, para que las vías sean segregadas, se construyan los bicicarriles, para que tenga garantía el peatón, no solamente el vehículo automotor, sino que también tenga la garantía en la vía la persona que tiene movilidad reducida, por ejemplo. Continuando con su propósito de llevar bienestar social a los 14 municipios del departamento, la gestora social de Risaralda, Patricia Salazar Montoya, presentó el voluntariado departamental que trabajará en pro de la familia. La celebración de la Navidad y la realización del Festival de Literatura Infantil en 2017 serán las primeras acciones de las más de 40 personas que forman parte del voluntariado departamental de gestión social, que enfocará sus esfuerzos en el bienestar de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Pretendemos desarrollar gran cantidad de acciones, proyectos que beneficien definitivamente a las familias risaraldenses. El voluntariado se planteó la tarea de comenzar a gestionar los recursos ante gremios, empresas privadas y sociedad civil para brindar la atención posible a la primera infancia, madres gestantes, adolescentes y a la población de la tercera edad. Programas como, por ejemplo, prevención en el maltrato infantil, en violencia intrafamiliar. Trabajaremos fuertemente en lo que es la crianza humanizada. El gran propósito de este voluntariado será articular el trabajo para garantizar que las obras lleguen a todos los rincones del departamento. La policía de Risaralda compartió con mandatarios del departamento un conversatorio sobre el nuevo Código Nacional de Convivencia de este cuerpo de seguridad. Veamos qué fue lo que dijeron. El conservatorio tuvo como escenario el auditorio de la región de la policía número 3. Allí, con alcaldes, secretarios de gobierno, inspectores de policía y comisarías de familia, el tema principal fue la implementación del nuevo Código Nacional, que empieza a regir el 30 de enero de 2017. Pudimos hablar de toda la estructura del código y tuvimos además la posibilidad de que los señores inspectores de policía y corregidores hicieran preguntas y fueran resueltas sus inquietudes de forma acertada. Los gobernantes pudieron conocer más de las competencias y atribuciones de la policía con el nuevo código, pero también de las obligaciones que como mandatarios deben asumir con esta nueva herramienta, como la adecuación de lugares para la protección de personas, la adecuación de albergues para animales domésticos y la reglamentación de horarios en clubes sociales. Es un código que va sobre la convivencia, sobre mejorar ciertos comportamientos del ciudadano, pero también nos preocupa la parte financiera de los municipios. Entonces, para implementarlo, yo creo que ahí es donde encontramos las dificultades. En el conservatorio, los asistentes pudieron despejar dudas relacionadas con sus obligaciones, ya que se generó un espacio de preguntas y respuestas. Para nuestro equipo técnico y periodístico, fue un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos durante esta semana en CNC Noticias. Nos vemos este lunes a la misma hora en el canal de nuestra gente. Recuerden mantenerse bien informados. Nos vemos. Feliz fin de semana.